¡Ey! ¿Qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien. Mi nombre es Javier de Jesús, tu influencer favorito. Y si te gusta lo que ves en este canal, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos. Y estoy aquí afuera porque mira, hoy es el primer día en semanas que se ve un poquito nublado así, porque es que los calores que están haciendo, bueno, todos los días me llegaba un mensaje, warning, o sea, peligro, hay calor excesivo, no salgas a la calle, no te tires para la calle que te vas a cocinar. Y es por eso que decidí, mira, tú esa puerta de garaje, la van a insular. ¿Y qué es insular? Bueno, van a poner unas cosas por dentro para que el calor de acá afuera no entre ahí al garaje. Porque a veces estoy dentro de la casa y quiero ir a la guagua a buscar algo, o quiero, mira, ir a la nena a buscar algo. Y entonces cuando entro a ese garaje, el calor es increíble. Pero te quiero decir algo, esta insulación no solamente funciona en el momento de calor. En la época de frío, tampoco el frío se mete para el garaje y se queda en una temperatura, mira, era, era. Uy, lo que le llaman temperatura de ambiente, pero un ambiente mediano. ¿Tú quieres saber cómo van a estar insulando la puerta de garaje y quiénes van a hacer? Bueno, eso te lo voy a decir ya. On Point Garage, los más duros. Quédate aquí y no te vayas. ¡Terricola! ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¡En la madre! Estoy aquí adentro, mira, mira, con el más duro, la más, la bestia. Perdonen el eco, porque es que esto no es la Warner Brothers, ni es Universal Pictures, ni es Netflix, no, esto es Javier de Jesús y el blog. Si no te gusta, hay otros canales. Después de haber dicho eso, mira, está más concentrado, y está más sudado que una yegua de caserío. Porque lo que hay aquí es un calor increíble y yo no quiero que esa bicicleta coja calor. Mira, de hecho, tengo el uniforme aquí. Porque lo lavo y lo guindo aquí y no hace falta secadora. El calor aquí es increíble. Y el hombre está cortando esos foams e instalando los foams en la puerta de garaje. Yo les voy a enseñar un poco básicamente cómo es que esto funciona. Estos foams vienen de diferentes precios, de diferentes tamaños y diferente calidad. Pero le voy a decir la verdad y no es porque él esté aquí. Esto hay que hacer dos o tres puertas primero para uno aprender. Entonces la gente se va y compra foams y lo pide. Y cuando llega, tiene que ir a Lowe's o a Home Depot, donde sea, 3 y 4 veces a comprar foam por todos los que daña y terminan gastando un montón de dinero. Además de que es que hay unas técnicas especiales que usa este caballero que está aquí, el Gabriel. Ah, técnica profesional, no es ningún loco, para que esto quede bien y quede bien sellado. Gabriel, pregunta que te voy a hacer. Evita que el calor se meta para acá adentro, en gran manera. Yo creo que debe ser como un 30% menos, si tú fueras a decir, o un poco más. Como unos 25 grados menos. ¿25 grados menos? Uh-huh. Ah, no, pues eso es buenísimo. Sí, sí, sí. Eso es buenísimo. Entonces, en el frío, para los estados que hay frío, y aquí cuando se mete el frío en enero, que baja a 30 y pico, a 40, tampoco el frío entra acá adentro. No, se mantiene un 80% del calor dentro del garaje en el invierno. Uh-huh. El ruido, si pasa un loco, bueno, aunque si pasa un loco por ahí con música a todo volumen, a las 2 de la mañana le entramos a tiro, pero estamos en Polk County, claro. pero el ruido también, claro, se calla bastante también. Y si yo hago un parisito aquí, la humedad se va también, el ruido no, humedad, ruido, uh-huh. Gente, todito. Gente, esto es una cosa que, mire, si usted vive en Florida, usted tiene que hacerlo, y te dura más la puerta, tú sí, dices. Sí, porque no se daña, no entra tanto calor para el metal, y el metal se expande. Claro. Y a veces esa humedad, con la humedad y todo, crea un moho, y se pone mohosa y se empiezan a pudrir las puertas. Y usted no quiere que la puerta se le pudra. Correcto. Así que el hombre va a estar instalando esto, y yo le digo la verdad, si usted vive en Florida, mira, voy a prender la luz del motor, está encojonado conmigo, porque él montó un motor de puerta de garaje en la casa donde yo tengo el estudio. Y llegó aquí, vio eso, y le dio como dolor de cabeza. Me dice, ¿qué tú haces con ese motor que no sirve? Eso es. Él le dijo que hacía más ruido que una orquesta, qué sé yo. Me dijo, hombre, ese motor hay que cambiarlo. El hombre dice, pues, habrá que cambiarlo, porque es que el que yo tengo en el estudio tiene eso, control remoto, eso tiene cámara, eso yo prendo y apago para que entregue Amazon. Es una cosa brutal. Así que el hombre, cambiaremos ese, porque es que no lo quiero tener de enemigo. Claro. On Point Garage.
Vamos a estar instalando esto si usted vive en Florida, gente, gente. Digo, tú básicamente estás Florida Central. Correcto. Digamos Orlando, llegas hasta Tampa. Sí. Orlando, Tampa, Wesley Chapel, Kissimmee, Ocala, Lakeland, puedes ir Lakeway, Winter Haven, Sarasota, hasta Sarasota. Sí, ah, no, pues, o sea, básicamente Florida Central un poquito expandido, un poco más arriba y un poco más abajo, y el hombre instala esto. Si usted tiene puerta de garaje y no tiene esto, usted tiene que estar igual de loco que estaba yo, que no lo ponía. Porque la verdad es que el cambio que hace esto es increíble. Vamos a dejar que el hombre trabaje y veremos a ver cómo queda esto. Están montados todos los pedazos de foam en la puerta de garaje. Ahora, luego de una inspección al motor y a la cadena, el hombre ajustó la cadena y va a aumentar un poco la tensión de los esprines. Los esprines que tiene esta puerta, bueno, no todas son iguales, ayudan a que el motor trabaje más cómodo. Cuando el motor jala la puerta así, está haciendo fuerza, pues el sprint lo que hace es que la puerta suba más fácil, ¿okay? Aplica una fuerza para que la puerta suba más fácil. A la hora de bajar, obviamente el peso de la puerta ayuda y no hay tanto problema. Pero esto es una cosa que ha quedado espectacular, y lo bueno de que lo instale una persona que es experta en puertas de garaje es que puede hacerte la inspección completa de la puerta y darle mantenimiento. Una puerta de garaje de esta con motor bien cuidado, ¿cuánto puede durar si lo cuidas bien versus si no le das mantenimiento ni lubricas ni nada? Si le da el mantenimiento que requiere, que es dos veces al año, lubricación, adjustments y cambiar los rolos, te puede durar alrededor de 15, 20 años la puerta. Y si no le das mantenimiento, si no... Puede durarte 5, 8, se caen. Gente, todo es mantenimiento. Sea aire acondicionado, sea el carro suyo, aceite, filtro. Estas puertas también llevan mantenimiento. Y ahora con esa insulación... Esto aquí, bueno, él simplemente lo montó y ya se siente aquí adentro la diferencia cuando él lo cierra. Corillo, queridos hermanitos y hermanitas, ya metí la niña, no le he puesto nombre. Tengo que buscar un nombre para Corbeta. No sé. Es que como yo nunca tuve una novia colorada, no. Tengo que buscar un nombre. Déjenme aquí en el video comentario qué nombre le puedo poner a la Corbeta. Pero tiene que ser un nombre así como Susana. Tú sabes, nombre de eso de bailarina, ¿entiendes? No sé. Busquemos un nombre. Anyway, vamos a lo serio. Miren esto. Miren cómo ha quedado eso. Miren, primero la puerta se ve mucho más bonita. Segundo, es un trabajo flush. Ustedes no ven aquí un trabajo mal hecho, no, todo esto está perfecto, metido ahí encajado. Él me estaba explicando que esto hay que hacerlo con mucho cuidado porque este foam puede partir y usted no quiere meter eso ahí a la fuerza y que el foam se parta. Y que vienen distintos tipos de foam. De hecho, las puertas usualmente, las que yo había visto, estaban insuladas con un material que es como amarillo. Y ese es un material que con el tiempo se desgasta, que no es tan bueno como este y no evita tanto el calor como este material. Pero vamos a dejar que mi gran amigo Gabriel
que está, le gusta la corbeta, pero él es más de Porsche, pero con todo eso yo lo quiero. Gabriel, cuéntame, hermano. ¿Estás disponible en toda Florida Central? ¿Este trabajo con esa insulación dura por el tiempo que dura la puerta o dura menos? No, el tiempo que... ¿El tiempo que dure la puerta? Uh-huh. Eso, no hay, eso no hay que tocarlo nunca más. Para nada. Hermano, me gusta mucho ese trabajo. Bueno. Yo sé que tú eres un tipo que has cambiado los teléfonos. Porque nosotros hicimos un video de la puerta de garaje de casa y para ese tiempo él tenía otro teléfono. Correcto. ¿Ya te aprendiste de memoria el teléfono que estás usando ahora? Sí. Pues la gente no te consigue. No, no, sí. ¿A dónde te van a llamar? Al 813. Ajá. 420-1101. 813-420-1101. Gabriel Colón, On Point Garage. Como les dije, no solamente poner la insulación ahí, sino que los motores de puertas de garaje, el mantenimiento. Mire, cada 6 meses te lo llama, mira, mano, el mantenimiento de mi puerta. El hombre va, hace mantenimiento, pero esto de la insulación, esto era algo que era exageradamente necesario. Todo el que vive en Florida sabe de lo que yo estoy hablando, porque la gente dice, no, que me sigue mucho puertorriqueño. No, en Puerto Rico hace calor. Gente, aquí aprieta. En estos días el índice de calor estaba en 115, uh-huh. ¿Ok? Y la temperatura estaba en 104 afuera. Y créanme que jode. On Point Garage. Mira qué lindo quedó eso, ¿ah? ¿Eh? Y ahora la nena, ¿ah? ¿Eh? No va a coger calor. ¿Entiendes? Pronto viene un aire acondicionado y una colcha para roparla, para que ella no se enferme. Como debe ser. On Point Garage. Gabriel, gracias de verdad. Ah. El trabajo está espectacular. Me encanta. Me encanta cómo se ve la puerta. Bueno. Y próximamente vendrá un motor nuevo para aquí. Porque el hombre dice que ese motor fue el que vino con la casa y que eso es una mierda. Pero vamos, él es el que sabe. Yo sé de ejercicio, de dieta, hacer YouTube, de puerta de garaje, de insulación, eso sabe él. On Point Garage. Sábana Baribiri, compártelo, papito, y nos vemos en el próximo video. Hey, ¿qué está pasando?